Las pellizcadas de mi esposo son las más ricas y sabrosas. No les miento, yo le dije, ¿sabes qué? Tengo ganas de unas ricas pellizcadas y las tuyas son las más ricas, así que por favor prepárame unas. Él llegó de trabajar, se metió a bañar y mientras yo comencé aquí a adelantar un poquito, puse el chorizo, a picar cebolla. Ya cuando él salió, se empezó a preparar la salsita verde, bien picosita, y también la masa para las pellizcadas. Aquí él puso un poquito de manteca a derretir para revolver con la masa. Es primera vez que me pongo a preparar aquí las pellizcadas con él. Usualmente él las preparaba y yo me quedaba con los niños, pero esta vez ellos estaban aquí comiendo y pues aproveché a ayudarle un poquito. También puse a freír un poco de frijoles, apachurrarlos con el vaso, ¿por qué no? Yo sé que usualmente nunca les grabo este tipo de videos, pero usualmente así es como nosotros cocinamos en familia, nos ayudamos unos a los otros. Lo que es Dana y Samantha, ellas siempre quieren estarnos ayudando. Aquí Samantha me estaba ayudando a pelar 3 ajos, y aunque nuestra cocina está bien chiquita, topamos unos con los otros, pero no importa. A todos por aquí quien me están escuchando, les quiero dejar saber que va a haber unos cambios ya en mis videos, así que estén al pendiente. No sé por qué, pero a mi esposo siempre le quedan bien ricas las salsas, tanto picositas y muy buen de sabor. A la que más le gusta estar en la cocina es a Samantha. Samantha ya sabe hasta cómo empanizar pollitos, Dana sabe hacer ya sus huevitos así solita. A la única que no le llama la atención en la cocina es a Kimi. Ella mejor prefiere ayudarme a cuidar a los niños o lavar los trastes. Hablando de los trastes, levante la mano quienes son como yo. A mí me gusta mucho, tanto como voy a ir ensuciando trastes, los voy lavando, pero eso es cuando tengo el tiempo extra, como que estoy esperando a que hiervan los frijoles o a que se termine de cocinar el chorizo. Aquí pues mi esposo ya estaba en cargo de la cocina, así que yo me puse a lavar los trastes. Tim ya había terminado de cenar y ya nada más estaba esperando a ver a qué hora lo iba a limpiar yo. Así es como mi esposo prepara estas pellizcadas. Primero le puso un poquito de manteca encima, ya después los frijolitos bien fritos, que por cierto nos tenemos que sacrificar y no ponerle sal para que mi Dean pueda comer. Ya después le pone el chorizo, un poco de crema, nosotros usamos la de food. Ya después la salsita al gusto, a mí me gusta mucho. Y por último el toque especial que yo siento que es el mero mero, que es la cebollita. Ah, y también le puso un poco de queso granulado, también es el queso cotija, el food. Lo digo y lo repito, las pellizcadas de mi esposo son las mejores. Vean nomás qué delicia. Lo que me gusta es que siempre me prepara mi plato, me lo sirve, luego me dice, ven para que lo pruebes. Y yo bien encantada, como, ay sí, ya voy, es que estoy bien ocupada con los niños. Yo sé que a muchas mujeres no les va a gustar este video, ya que no sé por qué les da un coraje grande que mi esposo, después de llegar de trabajar, prepara comida. Mujeres, no es todos los días. Déjense consentir de vez en cuando. Espero y no se me molesten más, pero vean, también y hasta le preparó unas ricas pellizcadas a mi mamá y hasta se las va a llevar a la puerta de su casa. Bye.